Hello. Good afternoon. Hello, teacher. Good afternoon. Hello, Lupita. How are you? Fine, and you? I'm doing pretty good today. Let me see. Okay, I'm ready for the class. Tell me, do you have questions about section number three? The topics that we have been covering. Preguntas de la Ay. sección 3. Pregunta, sí. Mire, la clase de ayer casi no la entendí porque Sí. estaban que me venía a consultar una cosa, que me Ya. llamaban por teléfono. O sea que casi no le entendí mucho. Sí. Fíjese que eso me he dado cuenta que han estado bien ocupados, bien llenos de Sí. trabajo, casi todos. Sí, Casi casi todos. todos hemos estado así, Casi pero ahí todos. vamos haciendo el esfuerzo. Sí, me Ajá, imagino. más que hay uno de vacaciones, otros incapacitados. Me Josué está imagino. incapacitado porque anda bien mal de la garganta. Sí, no lo he visto, no lo he visto en mis clases a Josué. Sí, Igual. Lorena está incapacitada también porque anda con un problema en las cordales. Wow. Ajá, Yo sé, así. fíjense que yo comprendo, comprendo bastante, por eso a veces igual me enfoco dar la clase, que quede grabado y que podamos avanzar en la plataforma para que si ustedes se desliguen totalmente de eso Sí. y que si hay preguntas en el momento las hagamos. Así que no se preocupe, Lupita, vamos a completar la plataforma ahora también Ajá. para Sí, que... yo estuve intentando ayer, pero me quedé en eso Ajá. Vamos a de ver. que dice de que hay que escuchar el video para ir contestando. Sí, Lo que dijo usted eso que lo es lo íbamos a ver aquí. exacto. Ajá. Hay que Entonces dije, escuchar el menos mal que video. lo vamos a ver en la clase. Ajá, fíjese que lo bueno es que este módulo no lleva tanta, o como, bueno, las siguientes secciones ya no hay mucho contenido. Si se fija la sección 4, solo tenemos dos temas, que sería la otra semana. Y la sección 5 es un tema. Así Un que, tema nada más. un tema. Entonces, para mí es perfecto porque puedo desarrollar el tema con más tranquilidad Sí. y pues hay preguntas, miren, solo hay un tema, sección 5, Un tema, ajá. y temas que ya conocemos, expresar el Ajá. futuro con going to, Ah, lo ya. veíamos el módulo anterior, entonces solo vamos a enfocarnos casi, expresar el futuro con will. Pero vamos a la sección 3. Igual estaba desarrollando de mi parte el examen, el midterm exam. Igual hay unos ejercicios que ya van subiendo como De nivel, de ya nivel. más Yes. complicados. Okay, this Sí, is the ah, y one. esto estaba, ajá. Y vamos a responder ahora también. This one. Aquí si no es de escuchar, más que todo es de analizar. Ajá, de analizar, Vamos a cabal. dejar para ahora. ¿Hoy qué es? Tuesday. No, Wednesday. This Wednesday. one is. Wednesday. Wednesday. Y vamos a dejar para Ah, porque mañana lo también del en exam. esto, ¿verdad? Para mañana dejemos lo del examen. Midterm exam. Ah, vaya. En eso que estábamos viendo ahorita, yo siento que Ajá. lo que tenemos que escuchar es muy poquito. Siento yo, no sé Sí. si ahí donde dice qué problema iba algo, pero yo sentí que es muy poquito y ahí lo estaba viendo como que hay otra persona que hace preguntas. Ajá. Y no, casi no habla, entonces no. Exactly. Es Ajá. de entenderle. Ajá. Vaya, igual, fíjense que yo estaba considerando, porque yo siempre antes del módulo tengo todas mis diapositivas listas. Ahorita son alrededor de casi 80 diapositivas con toda la información. Me sería también, se las voy a compartir, porque sé que eso de estar copiando, que les envíe fotos a WhatsApp, puede quedar como una información dispersa para que tengan cómo estudiar. Se los voy a compartir en un PDF para que ya toda esa información les sirva y que lo repasen cuando ustedes puedan, porque Sí. sí, vamos para avanzado y los temas igual cada vez se vuelven un poquito más complicados, pero no difícil de hacer. Así que voy Sí. a tomarme el tiempo, se los voy a compartir todas mis diapositivas para que ahí les quede la Ajá, clase, y ya de un la clase. solo, Ajá, y ya de porque un quizás solo. y en diciembre recibiríamos.
O hasta enero quizás, I'm not ¿verdad? sure. Yo no estoy segura de cómo van a programar este año. Pero ahorita estamos en qué. Vamos para noviembre. Creo que sí, Para noviembre nos noviembre. abarca un mes más, un módulo más, el intermedio Ajá, 2. ajá. En diciembre no estoy segura. I'm not sure. Ajá. Sí, sería bueno descansar. Yes. Ay, no, pero sí, a ver, hemos tenido unos días así bastante difíciles, Yes, I know. pero ahí vamos. Yeah, same here, same, igual a mí, ahí estamos. Yo incluso hay sábados y domingos que los trabajo, pero De veras. sí, hay, mire, yo eso digo, hay que aprovechar ahorita que puedo, ahorita que tengo Sí, energía, yo cabal. venga el trabajo con todo, después Sí. ya nos va a tocar Sí, pues, porque descansar, ya a ya. mi edad, ya uno ya no se Yeah. puede. Yo Sí, ya tengo 47. es pesado, es difícil, más que todo coordinar tantas cosas, más la casa, más estudios. Yo por eso los admiro. El tiempo que ustedes se toman para estudiar, es que, por eso es que créanme, yo lo hago con mucha paciencia, la explicación, de compartir el material, porque sé que no es nada fácil. Estar estudiando no es fácil, it's not No, easy. sí. Pero no se preocupe, Lupita. Vamos a hacerlo ahora, lo de la plataforma, y vamos a mañana a ver lo del midterm exam, ¿ok? Bueno, está Ya bien, veo ahí teacher. a Gustavo. Hello, Gustavo. How are you? Hello, teacher. Y Samuel, Samuel, hoy sí ya está Samuel en El Salvador. Are you in El Salvador already? En Ucrania. En Ucrania, ok. Saludos hasta Ucrania. Ucrania ya la par lo tienen. Ok. So, ahí viene también Edenilson. Fíjense que hablábamos con Lupita de que sí, yo sé que son días a veces muy pesados para ustedes, llenos de trabajo. Es entendible, entendible. Y por eso, gracias por el esfuerzo que hacen de tener una hora de clase, de poner su atención al máximo. A veces es difícil, pero aquí estamos. Vamos a ver lo que empezamos ayer. Why do I say it? ¿Por qué lo veo de cabeza, Denilson? Do Upside down, lo veo de cabeza. Why is it? Así lo tiene el trabajo. Muy Sí, bien. así, justo. Upside down. Al contrario, upside down. Ayer hablábamos de evaluations, evaluations with adjectives and nouns. Y revisábamos el orden que le dábamos cuando hacemos comentarios usando la palabra enough y la palabra to, que en este caso to significa muy, demasiado. Y aquí están los ejemplos, aquí está, mi look. This was the last exercise. Aquí está uno de los ejercicios últimos en la clase. When I am going to use evaluations with to and enough. Cuando quiero expresar comentarios, opinions, en este caso sobre casas, apartamentos, porque es como el tema de nuestra unidad. Pero puedo ocupar to and enough con otro tipo de adjetivos, adjetivos que describen personas, adjetivos que describen lugares, incluso países. Así que no solo es con este tema, houses and apartments. But take a look at this comment, el primer comentario. Probably they are giving this opinion about an apartment. There are only a few windows. Y para que ustedes vean que la misma información la podemos expresar usando enough, suficiente. There are only a few windows. There are not enough windows. Y teníamos el orden que enough siempre va a ir antes de un nombre, pero va a ir siempre después de un adjetivo. Y eso es lo que representaban las flechitas. La flechita significa después.
sea que no va a ir después de un adjetivo, pero tengo que posicionar el no antes de un nombre. Con el uso de to, we don't have those rules. To siempre va a ir antes de un adjetivo, antes de un nombre. To, inconvenient. En este caso, inconvenient es un adjetivo. To, dark. Dark es un adjetivo. Así que esas son las reglas que teníamos que recordar. To and enough. Terminemos este tema para irnos a la plataforma. Okay, here we go. The topic that we are going to have today, it's about giving opinions, giving evaluations. Pero en este caso, quiero dar este tipo de evaluaciones usando comparaciones, comparisons with adjectives. Anteriormente aprendimos a comparar lugares, ¿se acuerdan eso? This river is, o pongámosle this country para que usemos una palabra. This country is more beautiful than this other. Comparando, comparo un país con otro país. Es más bonito que el otro. Pero ahora, comparaciones con adjetivos, hay otra forma de comparar. Cuando ocupo las expresiones as en as. También me sirven para comparar. Puedo comparar en inglés utilizando more beautiful than, o puedo ocupar estas dos expresiones, as and as, para que vean que podemos comparar de diferentes formas in English. So that is the topic for today. And you can find a video in the platform in which you can practice with extra examples. Look, I have two pictures here, two houses, different houses. And how do I make comparisons using adjectives? I can have the expression as, and after that, to include an adjective, and at the end, to repeat again the expression as convenient as expensive as, and as modern as. Pero si yo lo traduzco a español, el primer o la primera palabra significa tan, tan conveniente como, tan caro como, tan moderno como. Entonces no tienen el mismo significado, ¿ok? Varía su significado si yo ubico ya un adjetivo en medio. Look at the examples that I have here. I can easily say this house is as big as my mother's house. ¿Qué opinión estoy dando? Look, what is the opinion that I'm giving? ¿Qué estoy diciendo? Hola. Lo de Kimberly, ¿será bueno enviarle una This copia, por house favor? is as big as, esta ¿Podría casa ser, por es favor, tan enviarle una grande copia de colores? como la casa de quién, de mi Por mamá, si queda ¿okay? uno en aduana. So this house is as big as my mother's house. ¿Qué estoy comparando entonces? Comparo mi casa con la casa de quién, de mi mamá. Dígame. Hay aquí unos compañeros que no pueden entrar al enlace. Es que pidió nuevamente el registro, solo llenen el Really? Correo, llenen el correo y les pide ahí. Si no se y los acceden comparto sin ahorita. problema. Sí. ¿Cómo registro otra vez?
Es que como que volvieron a actualizar la reunión de Zoom, teacher, y le cambiaron y volvió a pedir el registro de correo. Sí, a mí me lo pidió todo y me apoyó Samuel. Vaya, se lo voy a poner acá en... Voy a copiar la invitación. That's weird. Quizás por eso no, pero que el mismo link, no importa que le dé siempre el link, lo que le pide es otra vez meter el correo, nombre y... Pero siempre le deja acceder. Vale, muy bien. Entonces ahí, si me ayuda ahí, Gustavo, apoyar a los compañeros, si no pueden ingresar, por favor. Los chicos ahí de soporte IT, tech support. Bien, me hacen falta varios, pero esperemos. Les dije comparar, make comparisons. Sí, comparamos, podemos nosotros. Ah, ahí está. Sí, solo le quería mostrar que eso es un dato y hay que dar ok para que otra vez lo inviten a esa parte. ¿Y ese se los enviaron o cómo? Sí, nos enviaron ahora eso. No, al llenar el formulario envía esto Zoom. Y solo le vuelve a dar unir a la reunión a este nuevo link. Yes, I imagine. Quiero ver, pero sí, no han notificado nada, ¿verdad? En el grupo. Ok. Ahí estamos. Gracias por indicarme qué es lo que estaba pasando. Mira, es tan difícil comparar una casa con otra, un lugar con otro lugar. Las expresiones que usamos es as, tan conveniente como, tan caro como, tan moderno como, tan pequeño como. Estoy comparando, making comparisons, between two places. Eso sí, quiero que sepan, entre dos lugares solamente. In this example, I am comparing my house, probably, and my mother's house. Dos lugares. Si ya quiero comparar más de dos lugares, puedo ocupar lo que hacíamos en el módulo anterior. Okay? ¿Se acuerdan que podíamos comparar utilizando more bigger, more beautiful, or biggest? Esas expresiones, superlativos y comparativo. Pero acá es una forma diferente. It's a different form to make comparisons between two places. And I guess it's easier. And as you may see, I can have affirmative statements and I can also have negative statements. In the second example, what is my opinion? That this house is not bright as my previous house. Comparo dos lugares. Probablemente mi casa o la casa nueva con la casa anterior. This house is not. Okay, but here nos hace falta algo. Me faltó una cosita. Just let me correct this one. Me falta un as. Is not as bright as my previous house. Now it's okay. Le mencionaba a Lupita que les voy a compartir en PDF todas mis diapositivas por si no alcanzan a copiar para que les quede ahí toda la info, okay? So this house is not as bright as my previous house. Affirmative statements, negative statements. Comparando, usando adjetivos. Very good. Let's move on. And what do I have here? If you see, I can also make comparisons using nouns. También lo puedo usar con nombres. How do I do it? In this case, I am going to include this expression. Much. Ya no solo ocupo as and as. Le voy a agregar much. As much privacy, as much light, as much safety. Privacy es un nombre, privacidad. Luz, seguridad. No es un adjetivo, no es un verbo, es un nombre. Y para que suene mejor, utilizamos much. No es tan
privado, ¿cómo? No es tan iluminado, ¿cómo? O muy claro, ¿cómo? No es tan seguro, ¿cómo? Y comparo siempre entre dos lugares. I'm making comparisons between two places. I can also have affirmative and negative evaluations or comparisons between two places. Okay? Dos tipos de evaluaciones. Let me see. Speaking practice. Practique leyendo los ejemplos. Glenda, please, déjame los dos ejemplos de affirmative and negative comparison. Los que están abajo. Please, ajá, the sentences. This house has as much privacy as yours. Mm-hmm. This house has as much safety as yours. As yours, very good job. So what am I expressing? ¿Qué estoy expresando? Look, que esta casa, probablemente la casa número uno, has, tiene, en este caso ocupo el verbo tener. This house has as much privacy as yours. Es tan privada como la tuya. It's an affirmative expression. Or I can also say, you know, this house has not as much safety as yours. No tiene tanta seguridad como la tuya. Has not, hasn't as much safety as yours. Miren, y puedo ocupar cualquier tipo de nombre, no solo estos. As and as. Now, look at the examples that I have here. Making comparisons with adjectives and nouns. Vamos a identificar. I have four sentences, cuatro oraciones. ¿Cuáles están ocupando nombres y cuáles adjetivos? Okay, number one. Lisa has three dogs and Mary has one dog. Lisa has three dogs and Mary has one dog. ¿Qué tienen en común ellas? What do they have in common? Look, the pets, the dogs. Entonces, ¿puedo hacer una comparación? Sí. Si ya estuviera hablando que Lisa tiene perros y Mary tiene gatos, ¿será que puedo comparar? Can I make comparisons? Not really, because those are going to be differences. But my goal is to make a comparison. So how do I express the same idea using as and as? Mary doesn't have as many dogs as Lisa. Many dogs as Lisa. Recuerden que puedo usarlo con nombres y con adjetivos. Second expression, number two. Lupita, ¿puede leer la dos? This one, number two. My house has three bedrooms. Mm-hmm. Your house has three bathrooms. Okay. ¿Qué tienen en común esta casa con la otra? Three bathrooms. ¿Cómo comparo o cómo expreso lo mismo en forma diferente? My house has, mi casa tiene, as many bathrooms as yours. As many bathrooms as yours. ¿Por qué? Porque son la misma cantidad. Y en el caso de que no sea la misma cantidad, en ese caso podemos ocupar doesn't have. Estoy negando, no tiene tantos cuartos como los de tu casa. O no tiene tantos perros como Lisa. Pero en ese caso sí. My house has as many bathrooms as your house. Number three. Mira la número tres.
Let me see if I have Ivania, can you read the third example, please? Example number three. Ay, lo siento, no le escuché porque estaba ayudando a mis compañeros que no se pueden conectar. Todavía están dando con problemas, chicos. Sí, es que ¿quién más? Aparece ¿quién más? Como ajá. Rita y Carlos no pueden. Rita y Carlos. No. Sí. Le dice que tiene que registrarse y ya se registraron y no puede. Okay. El correo de la empresa tienen que poner, Iván. Ya lo pusieron. Sí. No le llegó el correo. Tiene que dar un correo. Rita, vea si le llegó el correo. Sí, sí, ya le llegó. Ya le llegó dos veces. Ahí está el link. Vaya, hagan algo. Todo eso siempre tiene que ir quedando en el chat. Reportémoslo ahorita en el chat de WhatsApp por la asistencia. Dele ahí ese link. Todo por la asistencia. Vaya. Por la asistencia, porfa, reporten todo eso al chat de DACO ahí en WhatsApp, porque si no les va a tomar como que solo se conectaron un par de minutos. ¿Cuándo? Ya pudo. ¿Tuvieron ya problemas? Pudo, Rita. Okay, ahí veo ahorita Rita, va Rita. A tratar Carlos. Please, thank you. Vale, leamos este. Let's read this one. Yanira, ya la veo por ahí, ayúdeme, porfa. This one. The third example. The apartment. The apartment is private and the house is private. Okay, private. 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 Otra vez, private. Read again. The apartment is private and the house is private. ¿Qué tienen en común el apartamento y la casa, Yanira? What do they have in common? It's private. Ajá, que ambos, both are private. Entonces, ¿puedo comparar? Can I make a comparison or not? Private. Sí, puedo comparar. ¿Y qué digo entonces? The apartment is. ¿Por qué? As porque private. Ambos son privados. Is as private as the house. ¿Qué pasaría si la casa no es privada? ¿Cómo queda mi oración? The apartment. The apartment. ¿Qué piensa? Doesn't. No, isn't. Isn't. The apartment isn't private. Uh-huh. Vale, pero ¿quién no es privado? Digamos que la casa no es privado. Entonces decimos primero, isn't the house isn't as private as the apartment. House. Very good job. Mm-hmm. En caso que fuera negativo. And take a look at the last example. Miren el último, last example. Por ahí veo a Carlos. Hi, Carlos. Ya pudo ingresar. Very good job. Estamos haciendo comparaciones, Carlos. Okay. Let's take a look at the last one. Jorge, léame esta, por favor. The Jones. The Jones. The Jones have two children. Mm-hmm. And the Smiths have five. They have five. ¿Tienen la misma cantidad o no? Take a look at the Jones. Only two. And Smith. They have five kids. Five children. ¿Cómo comparo entonces? Primero tengo que expresar que ellos, los Jones, no tienen tantos hijos como los Smith. So I can say the Jones don't have as many kids, as many children as the Smith. ¿A quiénes menciono primero? A los que no, en este caso, a los que tienen menos hijos. A quien tiene menos perros por acá, o quien esté como en desventaja. ¿Okay? Digamos que mi casa, miren la número dos. Mi casa tiene, ya no quiero que tenga tres baños. Ahora
quiero expresar que tiene 5 baños. ¿Cómo redactamos entonces la misma idea? My house has 5 bathrooms and your house has 3 bathrooms. ¿Cómo ordeno esa idea entonces? ¿Quién iría primero en mi expresión? Quien tenga desventaja. Miren, en este caso, quien tiene menor cantidad de baños. ¿Cómo redactamos entonces esta oración? Sería Your house has or has not. Has not. Or doesn't have. Doesn't have. Your house doesn't have many bathrooms. Your house, tu casa, negativo. Doesn't have. Luego le pongo la expresión as many. Many bathrooms. Bathrooms. As my house. As my house. Y así. Recuerden, como estamos ocupando la expresión much, many, son cosas que podemos contar. Todos mis ejemplos llevan algo que yo puedo contar. O el número 3, algo que tiene ventaja o desventaja. Private and not private. Así que siempre al inicio de mi oración, como estoy comparando, va a ir la expresión, llamémosle así, que tiene desventaja, que tiene menor cantidad, si estoy utilizando números. Pongo otro ejemplo, y el que hacíamos ahorita. Number 3, la número 3, quiero decir que el apartamento no es privado. The apartment is not private, and the house is private. ¿Cómo redactaríamos? ¿Qué expresión va al inicio y cuál va al final? Recuerden, el apartamento no es privado. So how do we make this sentence? ¿Cómo escribirían entonces eso? ¿Quién va al inicio? ¿The apartment or the house? The apartment. El apartamento, porque es el que lleva de ventaja. The apartment. ¿Qué pasa con el apartamento? Isn't private. Is not. Excellent. Is not as private. As private. As the house. As the house. Very good job. And that's it. Okay, vamos a ver unos ejercicios. The house is not as private as the apartment, probably. Miren que tengo acá. The house is not as convenient as the apartment. The house is not as convenient as the apartment. The apartment is not as spacious as the house. But let me send you this picture. Vamos a irnos a los grupos. Y les voy a mostrar algo ahorita. Okay. Three examples. Pongamos solo 3 ejemplos otra vez para que no nos tomemos mucho tiempo. Luego nos vamos a la plataforma. Making comparisons using adjectives and nouns. Aquí está. Miren este ejemplo. 3 examples. Y si no los hacemos acá. The house is more spacious than the apartment. The apartment is more convenient. The house is less convenient. The apartment rents for $600 a month. The house rents for $1,000 a month. ¿Cómo hago comparaciones entonces? Primero, identifico quién lleva la desventaja. ¿Cuál es más espacioso, la casa o el apartamento? De acuerdo a la opinión. Look. The house.
¿Y quién no es tan espacioso? Apartment. El apartamento. Entonces, ¿qué voy a poner al inicio de mi oración? ¿Quién no es tan espacioso como la casa? Who is not? The apartment. Bien, vamos. Carlos, redáctame. The apartment. ¿Qué pasa con el apartment? It's not or isn't. Okay, it's not or isn't. Spacious. As spacious. As spacious. Tan espacioso. Than the house. Than as the house. Very good job. And that's it. The apartment is not as spacious as the house. Look at the second one. Tengo otra información. The apartment is more convenient. The house is less convenient. Dos oraciones. Quiero unirlas en una sola oración. Ok, veamos quién puede probar. Who wants to try? No importa si se equivocan. Carlos, he did a great job. Who wants to try? Número dos. ¿Quién quiere probar? Make comparisons. If not, let me pick one of the boys. Quien no ha hablado mucho ahora. Let me see. Jorge, I guess you were ready, right? Guess you were ready. Jorge estaba listo. Yes. Vaya. Primero, ¿qué hacemos, Jorge? Identificar. ¿Quién lleva? Desventaja. Desventaja. In this case, it's the house. Vamos, yo solo escribo. Go, please. The house is less convenient. Is less, very good. Pero quiero comparar. Oh. The house is as less convenient. Maybe. No, no, don't worry. Dígame lo que se le ocurra. Is as less convenient. Less convenient as the apartment. Convenient as the apartment. ¿Quién tiene una diferente opinión o están de acuerdo con esto? Who wants Yo to creo make que a the house okay. is less as. Maybe. I don't know. Anyone who wants to correct? ¿Alguien que quiera hacer un cambio? The house is less as convenient as the apartment. Hay algo que queremos que cambiar. Okay, because it's not correct. Por poco está correcto. What is your opinion? Class, Eden Nilsson, probably Glenda, Alberto. What is your opinion? ¿Qué le cambiarían? The house is less convenient as the apartment. How do you say less in Spanish? Menos. Menos conveniente. Ah, un vocabulario nuevo. Menos. More es lo opuesto que less. More, less. Entonces creería que less tendría que ir a la par de convenient, tal vez. Less, a la par de convenient. Ajá. Not really. O sea, no, o sea, antes. Ok, before. Before. No, no es la corrección. No sé. Ah, pues estamos mal. Estamos mal. Glenda, ¿qué opina? Rita, ¿qué opina? Ellen Nilsson, ¿qué se me ha hecho Ellen Nilsson? Hola, teacher. Hola, teacher. ¿Quién de las nubes ahorita? Analicen la información. Les dije, primero escribimos quién tiene desventaja. ¿Qué pasa con la casa? ¿Es conveniente o no? No. No, entonces tengo que redactarla en afirmativo o negativo. Negativo. Ah, aquí vamos. No. The house is not... as quitamos less convenient as the apartment. Ahí está la corrección.
No es tan conveniente como el apartamento. And that's it. Number three. Analicen la información que tienen. I have the apartment rent that is 600 and the house 1000. ¿Qué información va al inicio? Quiero comparar que es caro. ¿Es tan caro como? ¿No es tan caro como? Es lo que quiero expresar. Okay. ¿Quién va al inicio? ¿El más caro o el más barato? Más caro. El más caro. ¿Por qué? Porque el adjetivo que quiero usar es expensive. Ok. ¿The house or the apartment? ¿A quién pongo al inicio? The house. Ok, the house. ¿Qué pasa con la casa? ¿Será la casa tan cara como el apartamento o no? No. No. El apartamento es más. Ah, el apartamento es más barato. Entonces, quien esté en desventaja, bueno, en este caso, ventaja es el apartamento. The apartment. The apartment. ¿Qué pasa con el apartment? It's not. It's not very good. It's not as. What is the adjective? As. Expensive. Expensive, very good. The house. Rent. Ay, Dios mío. Tenía micrófono. Very good job. You did an excellent job. Ahí está correctísimo. The apartment is not as expensive as the house. You did it. ¿Está claro cómo comparamos? Analizo mi información. Busco, de acuerdo a lo que me están pidiendo, of course. Conveniente, caro, y en la primera que teníamos, espacioso. ¿Quién queda en desventaja? Lo menciono al inicio, digo que no, no es tan espacioso y lo comparo con el lugar que sí es espacioso. No es tan conveniente como el lugar que sí es conveniente. No es tan caro como el lugar que sí es caro. ¿Ok? Isn't, en este caso, ninguno de los tres ejemplos tenía la información igual. ¿Ok? Is not, uno sí es espacioso, el otro no. Questions about this, preguntas sobre esto. Questions. Questions, questions. Is it clear? Is not. ¿Cuál tema está más claro? ¿Qué tema no está tan claro? Look. This topic. Este tema is not as clear as the last one. Teacher, este tema no está tan claro como el anterior. O podemos decir lo opuesto. O podemos, look, this food is not as delicious as the one from yesterday. Como la de ayer. Hago comparaciones entre una cosa y otra, siempre similares, comida y comida. Tema y tema. This job is as. ¿Qué adjetivo pueden ocupar para su trabajo? Interesante, pesado. ¿Qué pueden ocupar? Ajá. Pesado. Vaya. So this job is as heavy. Yes, heavy. O intenso. Intenso as my previous job. Como mi trabajo anterior. Que estoy comparando dos cosas iguales. Trabajo en el presente y el trabajo en pasado. Ocupando as and as.
Así que vean, podemos usar la estructura para cualquier cosa. Miss, the as forever, siempre se utiliza as independientemente tenga una consonante o una vocal. Sí, siempre. Okay. As and as. Tanto. Pero eso es solo para las comparaciones. Sí, comparaciones. Comparo entre dos cosas iguales. Dos casas. Dos personas. Dos personas también. Esta persona es, no es tan divertida como la otra. Esta persona no es tan bonita como la otra. No es tan alta como la otra. Puedo comparar personas también. Para comparaciones. Okay. Comparaciones. Y es otra forma de comparar en inglés. Ya aprendimos comparando, usando superlativos, usando adjetivos comparativos también. Y acá, ¿cuál es la diferencia que ocupo el adjetivo sin agregarle ER o EST al final? Es otra forma de comparar en inglés. Making comparisons. Y en formalidad es igual, teacher. Yes. Sí, en formalidad es igual. The same. Solo es otra forma de comparar. Vale, aquí tenemos el ejercicio 3.1. Vamos a listening para que podamos responder. Here we go. Small, okay. Inconvenient, modern, ahí pueden ver un poquito más de ejemplos. Additionally, you'll be able to evaluate your own house and apartment. For example, you'll be able to make the following statements. Apartments are too small for pets, but houses are too expensive. Houses cost too much money. Okay, I guess this is a listening. Before I talk about the grammar involved in this particular class, what I would like to do now is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. We will listen to a few people talk about their opinions mm-hmm. on houses and apartments. Your task is to listen carefully and answer a couple of questions that I'll have for you at the end of the audio program. Okay. Apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families. Okay, apartments are too small for pets. Answer a couple of questions that I'll have for you at the end of the audio program. Listen. Apartments are too small for pets. Apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families. Apartments are big enough for families. Son lo suficientemente grandes para familias. Apartments don't have enough parking spaces. Apartments, they don't have enough parking spaces. Apartments have just as many expenses as houses. Apartments have just as many expenses as houses. Tienen la misma cantidad de gastos como los apartamentos. Apartments don't have as many rooms as houses. Mm-hmm. Apartments don't have as many rooms as houses. No tienen tantas habitaciones como las casas. Houses aren't as safe as apartments. Houses. Creo que dijo aren't. Houses aren't as safe as apartments. Yes. Houses aren't as convenient as apartments. Houses are less safer. Son menos seguras que, less safe than houses, than apartments. Y son menos. Houses cost too much money. They cost too much money. Houses don't have enough closet space. They don't have too much houses privacy. Don't have as much privacy as apartments. They don't have privacy. And that's it. Si se fijaron, están comparando houses and apartments. According to the audio, ¿qué dijo sobre los apartamentos? Lo que ustedes recuerden de los apartamentos. Are they small or big for pets?
What were they expressing? Are too small for pets. Exactly. Small. Y pa de las familias, ¿qué dijo? ¿Serán suficientemente grandes o no? Comfortable. Enough for families. Isn't, are too comfortable or aren't comfortable? Aren't. Apartment aren't. But were they expressing an affirmative expression or negative? Yo creo que dijo algo positivo. On houses and apartments. Listen. Your task is to listen carefully and answer a couple of questions that I'll have for you at the end of the audio program. Apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families. Apartments don't have enough parking. Are big enough. Ah, pues sí, es afirmativo. So, yes. Are. Y serán privacy enough? They don't have enough privacy? Or do they have privacy enough? ¿Qué piensan? Do they or they don't? What did I mention in the listening? They don't have enough privacy. They don't have enough privacy. They don't. Parking spaces. Apartments have just as many expenses as houses. Mm-hmm. Apartments don't have as many rooms as houses. Okay, rooms. Houses aren't as safe as apartments. Entonces houses son menos seguras que los apartamentos. Entonces nos están indicando lo correcto. Apartments, they have privacy. Pero acá el orden sería enough privacy or privacy enough. ¿Se acuerdan? Privacy es un nombre. Entonces, ¿va antes o después de enough? Ajá. Bien, dejémosla ahí. Número 4. Apartments don't have enough space. Apartments don't have space enough. And apartments have space enough. Which is the correct one? Second option. This one. Okay, let me check. ¿Qué pasó aquí? La 3 no es la redacción correcta. So, which is the correct one? The first or the second? Which is correct? Number 2. La redacción, el orden de los adjetivos es incorrecto. And there we have it. How about number 2? ¿Qué pasó en la número 2? Igual, el orden no es el correcto. So, ¿sería en la 1 o la 3? 3. 3, ¿por qué? Porque apartments es plural. Entonces ocupo are not. No puedo decir apartments isn't. And that's it. Ahí les queda, miren. Number 1, 2, 3, and 4. Para que tomen nota de los 4 ejercicios. Now, let's make comparisons. Which is correct? Aquí solo tenemos que cuidar el orden. En mi opinión, houses are as expensive. ¿Qué le hace falta acá? En la 1. Houses are as expensive apartments in my neighborhood. As. As. Entonces, esa no es la correcta. Houses are expensive as apartments. Falta un as, no es la correcta. Houses are just as expensive as apartments. This is the correct one. Usa correctamente as and as. How about number 2? My neighbor's house. What is your opinion? 1, 2, or 3? Miren la información que tenemos. My neighbor's house has 5 bedrooms. Tiene 5
habitaciones, pero mi casa, bueno, no me da más información. Isn't as big. His is as big. His or isn't as big as his. One, two, or three. ¿Por qué es la número tres? Porque miren, ocupa as, le sigue un adjetivo y luego a. En la número dos solo ocupa uno y en la uno igual. Así que no es lo correcto. How about number three? I don't like to live in apartments. No me gusta vivir en apartamentos porque ellos don't have as many rooms as houses. Don't have many rooms as houses. Or don't have as much rooms as houses. In your opinion, which is the correct one? One, two, or three? And why? One. ¿Por qué? The structure is correct. Okay. The auxiliar verb to be as muy before bien. The noun. ¿Y por qué no la número tres, si se parece? Aquí está la respuesta. Para nombres contables ocupo many. Many. Y para mm-hmm. cosas que no puedo contar much. Ocupo much. Ahí está la diferencia. Very good job. Y la cuatro. My new house doesn't have space as my old house. Ah, oh, estoy comparando espacios. No tiene tanto espacio como mi casa antigua. ¿Qué me hace falta aquí? Many or much? Much. Much, porque el espacio no lo puedo contar. And that's it. Ok, ahí están las respuestas. One, two, three, and four. So that is section number. Let me see. Do we still have? Yeah, we have 5 minutes. In this case, we have a listening exercise. Otra vez, dice, read and listen to the following conversation and answer the questions. But wishes, esto sí es algo que vamos a ver mañana, okay? Wishes, haciendo deseos, making wishes in English. Dejemos esa parte para mañana. Before we go, les muestro acá el cuadro comparativo, haciendo evaluaciones y comparaciones con adjetivos y nombres. Remember evaluations with adjectives. And we can also make evaluations with nouns. The same, I can make comparisons with adjectives and also with nouns, también con nombres. Y ahí quedan como las estructuras. Preguntas, comentarios, ¿cómo sintieron estos temas? Evaluaciones y comparaciones en inglés. How did you feel these topics? Easy, difficult, how did you feel it? Difficult. Difficult, why, Rita? Déjame escucharla. Why is it difficult? When I compare, it's very difficult when I use the practice. Yes. Normally, it's in my case. In your case. I don't use the compare this structure. You don't use it? Yeah. You know, probably we use it. Tal vez comparamos, pero usando superlativos, adjetivos, superlativos uh-huh. y adjetivos. Es lo más común. Pero para mí me resulta más fácil comparar usando as and as. Porque no tengo que andar cuidando de que si mi adjetivo le agrego er al final, est, sino que solo ocupo as, adjetivo, tal cual se escribe, y luego as. Yes, tell me. Sí, no, yo también siento un poco difícil. Yo creería que tal vez lo que tal vez nos pueda ayudar es crear, digamos, nuevas palabras, digamos, que entre nosotros, digamos, pues me diga, nos da el ejemplo y que nosotros creamos una y que usted nos escuche para ver, digamos, yo le digo,
tal cosa, yeah, speaking Nilsson. Practice, of course. Ajá, yeah. Entre nosotros. Yes, you know, vaya. Saben que más que todo, si se fijan, vamos primero aprendiendo como la estructura. Estructura, pero a veces sí, el tiempo se hace bien cortitito. Lo que le explicaba a Lupita, tenemos ventaja con este módulo porque ya la sección número 4 solo tiene dos temas y la sección 5 solo tiene un solo tema. Entonces, vamos a tener muchas clases en las que nos vamos a enfocar más que todo en speaking time. Ya los nuevos módulos igual, ya no traen tanta gramática, o si traen solo es uno o dos temas por semana. Creo que lo más difícil para nosotros, miren, uno, dos temas. O sea que pero podemos cubrir estas reglas en dos clases y nos quedan dos clases para hablar. Este tema que nos queda haciendo deseos, making wishes, lo vamos a ver en la clase de mañana, pero para la próxima semana vamos a abarcar nuevamente todo esto que hemos visto porque son temas nuevos. Hacerlo ya en speaking practice. Que vayan perdiendo el miedo a hablar. Pero sí me interesa que también conozcan cómo es el orden de la estructura, que sepan identificar esto es un adjetivo, esto es un nombre, o cómo se llama cada pieza. Porque recuerden que estamos aprendiendo un nuevo idioma y también es útil para cuando ustedes aprendan pues ya a escribir y también a la hora de hablar, ¿okay? Pero sí, Alberto, es muy buena práctica también, speaking practice, que nos vayamos a hacer oraciones sin tener miedo a equivocarse, ¿okay? And please, only use the phrase yes ASAP, as soon as possible. As soon as possible, ASAP, ajá. As soon as possible. ¿Y cómo traduce eso entonces? As soon as possible. Tan pronto como sea posible. Tan pronto como sea posible. So, at least you have the idea. Tienen la idea de que esa estructura la ocupamos de tal manera. So, ASAP, as soon as possible. Otra cosa que sí, please, cuando diga, yo sé que estamos ocupados con trabajo extra, pero si pido, ok, volunteers, casi no me gusta elegir nombre por nombre, sino atrévanse a hablar, atrévanse a equivocarse. That is the idea. Y cuando están en los grupos, no esperen a que sus compañeros resuelvan el ejercicio. Ustedes vayan y tomen la iniciativa. Hablen, practiquen, porque esa es la única hora que creo que les queda para practicar, right? The only time in which you can practice the grammar structure. If not, you are going to forget. You tend to forget if you don't practice, okay? But please, this is like just like an extra comment. So, any other comment before we go? Please. Yeah, what is it? Juan Carlos? I do in the web and internet and other APP, I see the, how do you say, como electric, como traductores. Oh, yes, okay. Really is exactly the translation, the English and Spanish. No, it's not. It's not. I guess you mean la traducción simultánea. A eso se refiere. Mm-hmm. It's not. Saben que no es lo mismo. Even si se van a las películas y ponen la película en español y los subtítulos en inglés, no es lo mismo. No traducen literal. Se traduce la idea en general. Porque ya he hecho eso también. Me ha tocado traducir simultáneamente. Y no, yo solo doy la idea. Yo no voy palabra por palabra. Deberíamos de hacer un cajón aquí en la clase. Una traducción simultánea. Es imposible traducir palabra por palabra. It's not possible. Solo se traduce la idea, okay? We just give the idea. But yes, that is English. That is Spanish as well. So class, please, no se desmotiven. Ánimos. Todavía podemos
aprender y practicar un poquito más. Nos vemos cuando. See you tomorrow. Keep on practicing. Have a good afternoon, okay? See you tomorrow. Bye-bye. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Have a good afternoon. Bye-bye.